mejor gimnasio que existe en el planeta Tierra entero. Llevamos 5 países, no creo que descubramos ningún gimnasio mejor. Si aquí no hay 3 millones de euros en maquinaria, no hay nada. Hay vídeos que igual exagero, pero este vídeo no estoy exagerando. Nunca he visto lo que he visto aquí, ni en un vídeo, ni en un libro, ni me lo han explicado. Es una puta locura lo que he descubierto en este gimnasio. Vale oro, vale puto oro. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños. Y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. The Fitness Boy World Tour. No he cambiado, he crecido. Y con ello, cada vez mis sueños son más grandes. Este gimnasio es una puta locura. Dios, me quiero quedar a vivir aquí. Porque lo que vais a ver aquí va a ser no un gimnasio, sino una experiencia de gimnasio. Bueno, como veis, el gym es una locura de grande. Ahí está la zona de pesos libres. Brutal, me encanta. Bueno, aquí ya veo más gente musculada. Y este ya es otro rollo, ¿eh? Muy, muy guapo. Es una cadena que se ve que hay 16 en todo San Petersburgo. La más grande que existe aquí. Y este justamente es el mejor gimnasio de San Petersburgo. ¿Qué pasa? Que el hecho de estar un poco más apartado del centro, aunque la gente se tenga que desplazar, puedes permitirte tener algo tan épico y tan grande. Porque en el centro de una ciudad no vas a poder montar algo así. Yo si algún día hago algo, creo que será un poco más a las afueras. Ahí hay un tío que está con una puta locura de deporte. Mirad esto, me mola mucho. El seguro para la barra, pero son 2,5 kilos. Oh. Me quedo en 6, pero ya solo me quedan 2 series. Para enviar sangre al músculo y recuperar tono, sobre todo, no podemos hacer de golpe 3 series casi al fallo. Tenemos que ir progresivamente. Si yo ahora quería hacer 8 y me he quedado en, por ejemplo, en 4, paro 2 segundos, bam, le doy, hago 2 más. No puedo, paro 2 segundos, bam, 2 más. O paro 30. Son, ya no es una serie de 8, sino son 3 miniseries para llegar a 8. Pero sirve. Me gusta mucho la iluminación, este tipo de luz blanca favorece mucho tanto las marcas del músculo como la iluminación. Y el agarre este te hace activar la dorsal, que flipas. Nunca he visto un agarre igual, que no te es una sensación tan buena. Mantienes el hombro aquí posicionado, se mantiene quieto y puedes aislar completamente todo lo que sería el bíceps. Como si hicieras ahí un curl de bíceps. Bueno, y aquí también tenemos la misma, pero la musculatura en cuestión, que en este caso sería el tríceps. Me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¡Qué puto bueno! ¿Qué es esto, tío? ¡Lol! Me encanta. Vamos a ver. Podemos pensar, ¿eh? Aquí ya. Lo bueno es que tiene, joder, que bueno, tiene un montón de agarres. Oye, brutal, esta máquina nunca la había visto. Vamos a ver de qué marca es. De la marca Legend Fitness, parece. Si vierais cómo grabo, cuando me grabo yo solo y aguanto la cámara, a menos que lo pida, estaba aquí apoyada. De hecho, ya se me han roto 2 objetivos por hacer esto, ¿eh? Que lo sepáis. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, para trabajar aquí declinado, joder, esto no es declinado, esto hacer el pino ya. ¿A qué hacemos el pino? Qué bueno el banco. Mirad, es que así se marca la diferencia, así puedes permitirte un gimnasio caro realmente, que la gente que venga, venga lo que viene. Mirad este material, coño. Wow. Muy, muy, muy guapo. Muy importante también y esencial que el gimnasio tenga más tipos de agarres, sobre todo las máquinas. Que tengan máquinas con tu propio peso libre, que puedas cargar con discos, pero también con las placas para la gente pues, que se está iniciando, ¿no? Y que pensemos un poco en todo. Cuando pillas, joder, es que simplemente te tumbas aquí. Mira, mirad la espalda cómo te queda. Mira el movimiento, cómo es hacia adentro. Lo ideal para congestionar mejor. Ideal aquí para tirar peso y que te puedan ayudar desde aquí arriba, ¿vale? Para que no se te vaya ahí la cabeza. Estoy puto flipando. Me encantan los colores amarillos, rollo sin mindset. Ya sabes, me gusta el amarillo y el negro. Para trabajar press para hombros, para trabajar sentadillas. Guau, guau, guau. Así que son más puto épicos.
descubrí la máquina. La mejor máquina que he probado en mi vida para activar femorales. Es una locura. Cuando te coges al bajar, notas como el femoral, así. Las cuatro partes que tiene, los vascos hacen así y notas hasta casi la tensión de cómo se activa. Es brutal. Brutal. Qué locura. Qué locura. Hay para hacer abdominales. Una, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, es una putada porque me encantaría que alguien me pudiera hacer un buen video, ¿no? Un buen videazo aquí. Pero bueno, espero que al menos lo pueda compartir y lo podáis ver. Esto es un gimnasio de élites, que es una puta locura. Este banco es para cargar el peso aquí y haces antebrazo. A ver, con 10 kilos. Muy importante tener varias multi-powers, más que nada porque si el gimnasio se queda lleno, que la gente no tenga que esperar. Importantísimo, un montón de bancos, ¿vale? Para hacer diferentes tipos de ejercicios, ya sea agrupado o sentado, y activar mejor. Un montón de mancuernas hasta 50 kilos, ¿vale? Aquí tenemos más barras, tenemos una jaula. Esta jaula me gustaría a mí tenerla en casa, como tiene Grefa el cabrón, está a tope. Esta barra aquí igual para hacer dominadas, me gusta mucho la apertura y la forma que tiene, ya que te ayuda a gestionar mejor, ya os lo he comentado. Y bueno, aquí tenemos más para press. Aquí tenemos otra mega ultra jaula enorme con un montón de material por ahí. Aquí en Rusia tira mucho la calistenia. Mira esto. Otro nivel, con agua. Venga, va, con agua. Wow. La estabilidad total, ¿eh? El agua se mueve. ¿Eh? Ok, just one picture. Os voy a enseñar la inestabilidad que supone trabajar con material con agua. Fijaros, que se va hacia un lado y hacia otro. Es una idea súper simple, pero ¿qué pasa? Que hay que tenerla, por mucho que luego cuando lo veas digas, ah, mira, es verdad, la había. No, hay que tener la idea simple. Luego ya lo demás, ya, hostia, pues sí, pero hasta que no la tiene alguien, un Illuminati, y me encanta. Yo nunca la había visto ni en películas, ni en vídeos, ni en libros. Wow, y es que te vas para el lado y aquí de hecho puedes detectar fácilmente las descompensaciones, porque si te vas más de un lado quiere decir que tiras más de esta pierna, entonces hay que compensar. Tienes que autocompensar en el mismo momento del movimiento. Brutal. Bueno, en este vídeo, en lugar de compartir el entrenamiento y hacer un entrenamiento fijo, lo que estoy haciendo es disfrutar como un niño, porque me estoy encontrando máquinas que no suelo encontrar en muchos gimnasios y aparte me encanta. Ya sabéis que yo siempre estoy cogiendo ideas, la iluminación, la marca de las máquinas es Life Fitness, pero es una serie que hasta ahora no había visto, al menos esta no la tienen en muchos gimnasios. Son súper caras estas maquinarias. Tenemos la zona de fuerza, toda esta zona de maquinaria, un montón de espejos, muy importante. Pues el precio aquí es bastante elevado, ¿vale? Son 45 euros lo que he pagado para un simple entrenamiento. Mañana me voy, o sea, no podré venir las dos veces que me quedan. Aquí, esto es lo que yo quiero ir viendo, la tecnología, lo que les hace marcar la diferencia. Aquí tenemos esto para el agua. Parece una tontería, pero el hecho también de que tu gimnasio, supongo que lo sabréis, tenga una máquina de agua. Es más, aquí está, podéis meter publicidad y, bueno, conseguís algo de dinero para subvencionar la inversión en maquinaria, aunque sea un poco solo. El hecho de que tenga la máquina de agua para mí ya es un factor distintivo comparado a muchos gimnasios que o funciona mal o es una máquina cutre que tiene en cualquier lado. Y oye, no me jodas, una buena máquina así para el agua, la gente lo agradece y son las pequeñas cosas que marcan la diferencia. Esos son los típicos pantalones de culturista, ¿eh? El color amarillo es una puta locura como queda. Aquí tienes que aprender los manuales de instrucciones de cualquier entrenador que venga aquí de entrada, muchas máquinas, si no las has visto nunca. Tienes que pensar en biomecánica y decir, vale, este movimiento, esto, lo otro. Oh, me encantaría saber datos en cuanto a inversión, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a filosofía, todo. En fin, ¿cómo me veis? Puntuadme. Cabrones. Terminamos el vídeo. Brutal gimnasio, increíble experiencia. Al final, más que un entrenamiento, ha sido como un niño que se va al parque, se columpia y se va al tobogán y luego se va a trepar el árbol. Pues ha sido lo mismo, pero con máquinas nuevas. Es decir, una puta locura. Pero es eso, coño. Yo quiero un gimnasio que marque la diferencia, que te haga desplazarte, coño. Al igual que no vendría aquí y aparcaría el coche por cualquier lado de aquí para poder entrenar en un gimnasio así de top. Yo lo haría, pero sin lugar a dudas. Si me ha costado 45 euros un día y lo he invertido, coño, la motivación no se saca de todos lados. Hay sitios que inspiran por el simple hecho de cómo es el sitio, pues vamos a esos sitios. No regalan las cosas, punto. Ya he hecho la reflexión dentro, que para marcar la diferencia hay que pagar el precio. Y si quieres marcar la diferencia física y no encuentras un lugar donde entrenar, donde aprender, donde motivarte, donde todo,
marca la diferencia. ¿De acuerdo? En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Comentadme debajo qué os ha parecido. Y como siempre ya sabéis, de Fitness Boy va a compartiros cómo es el mejor gimnasio, los mejores gimnasios del mundo. Para mí era el de Dubai. Para mí ahora es este. Punto, no hay más. Para mí el mejor gimnasio del mundo ahora es este gimnasio. Y no hay más. Ya sabéis, a comerse un mundo que no engorda y sueña y logra.